Hola, ¿qué tal, productores? Bienvenidos a otro tutorial. Vamos a continuar con nuestra serie de Hardmore. Esta vez vamos a ver la sección de Phaser. Tengo aquí el sonido predeterminado de Hardmore. Y bueno, vamos a comenzar a ver las perillas. Primero tenemos esta de la izquierda, que es la de Mix. Nos va a dar qué tanto queremos que el efecto de phaser se esté aplicando a nuestro sonido. Se puede también editar con el articulador. Se puede hacer un envolvente, se puede hacer un oscilador, se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, es cuestión de experimentar con el resto de los modificadores. Después tenemos el ancho. Si lo ponemos completamente a la izquierda, es el efecto, digámoslo, que menos abarca las bandas. Se ve una sola banda gruesa. Y si lo movemos hacia la derecha, aparecen más bandas. Y el efecto se hace pues más agresivo. Después tenemos la velocidad. Esta es la velocidad. De qué tanto quiero que... qué tan rápido quiero que haga el efecto. Lo ponemos completamente a la derecha, estamos haciendo la máxima velocidad en una dirección. Se ve que va hacia arriba, completamente a la izquierda. Va en la dirección contraria y si lo dejamos en medio, no se mueve. Y para eso sirve esta perilla. El offset, vamos a mover el punto central del efecto de phaser. Pueden poner donde ustedes quieran. Después tenemos esta otra perilla que lo que hace es que dependiendo de la nota que estamos tocando es la cantidad, bueno, el offset que va a tener el phaser. La mayoría se puede automatizar y de hecho estos los tres primeros tienen articulador. Después tenemos aquí estas tres modalidades. Tenemos el modo de octava. Que como en el visualizador yo lo estoy viendo también en octava. Veo que la distancia entre cada una de las franjas es igual. Si lo pongo en Hertz, se puede ver que las de abajo están más juntas y las de arriba están más separadas. Tengo el modo de Hertz, que hace ahora lo opuesto. Si yo lo estoy visualizando en modo octavas, vemos que la distribución no es equitativa, pero si lo veo en modo Hertz, veo que la distancia se está manteniendo. Y después tenemos el modo de armónicos. Esto lo que hace es que nos va a dar un sonido metálico muy parecido a cuando estamos utilizando síntesis FM. Es decir, va a modular el ancho del pulso. Y lo vemos en la forma de onda, se ve más cuadrado. Luego tenemos los tipos de phaser o de filtro. Los tres primeros son los más clásicos.
Y claro, cada uno de estos lo pueden combinar con los diferentes botones. Algunos son bastante evidente la diferencia. Por ejemplo, el de triángulo es más ancho y el que dice X es como más angosto el filtro. Y el clásico es un valor intermedio. Después tenemos estos, esta sección, donde ya son ahora sí cosas más raras que solo Hardmore puede hacer. Recuerden que todo esto se puede automatizar y se puede crear su propio articulador. Vamos a intentar, por ejemplo, hacer eso mismo con el articulador utilizando una envolvente. Es algo que pueden experimentar, es cuestión de que ustedes vean todos los modificadores. Después tenemos este otro. Este. Este otro. Dos más. Y luego tenemos este especial. Este, en lugar de, por ejemplo, aquí, nosotros modos, si nos fijamos en un solo armónico, por decir, vamos a fijarnos en este, nos vamos a dar cuenta de que su volumen de repente es menor y luego su volumen vuelve a subir, etc. Aquí es más fuerte y luego aquí baja. Más fuerte. Y baja, es como si tuviera cada uno de los parciales tuviera un oscilador y todos están sincronizados para lograr esta forma de onda, pero es solamente con cuestión del volumen. En cambio, esta opción lo que hace es que en lugar de mover el volumen, está moviendo las frecuencias. Se pueden obtener sonidos bastante locos. Y si se dan cuenta, cuando lo seleccioné, se abrió esta modificación donde yo puedo dibujar cómo quiero que se comporte el movimiento del tono de cada uno de los parciales. Por ejemplo, puede ser algo así.
con este voy a... Al moverlo a la izquierda va a bajar, digamos, el rango de pitch en el que se está moviendo. Si lo pongo completamente a la derecha, el pitch se mueve demasiado. Y si lo pongo hacia la izquierda, el pitch se va a mover muy poco. Y precisamente estos valores intermedios son los que nos pueden dar algo útil. Sobre todo si lo combinamos con el unísono. Y claro, el resto de los módulos. Y por último tenemos esta opción, que es para que nosotros dibujemos la forma de phaser que queramos. Voy a regresar todo a lo normal. Por default el custom es el mismo que el clásico. Pero haciendo clic derecho podemos insertar los puntos que nosotros queramos y dibujarlo como se nos antoje. Podemos resetearlo y hacer otras cosas. Todo lo que a ustedes se les ocurra dibujar lo pueden hacer aquí. Vamos a intentar, por ejemplo, algo así. ¿Y qué más? También hacer una distorsión si nosotros... Perdón, si estamos haciendo una cancelación de fase y lo distorsionamos, podemos hacer que el efecto todavía cobre mucha más agresividad. Yeah.
Recuerden que todo esto se puede hacer con el articulador. Bueno, ya es cuestión de que ustedes experimenten con el resto de los módulos, creando envolventes, utilizando también los osciladores. Se puede también, por ejemplo, mandar a las perillas X y Z para que ustedes lo automaticen también. Y bueno, eso sería todo por por esta sección. Ya en el siguiente tutorial vamos a estar viendo la resíntesis de imagen y de sonido, la cuestión de los efectos, algunas cosas avanzadas y con eso completaríamos la sección de Hardmore. No olviden suscribirse, darle like y todo lo demás, ya se lo saben, y yo soy Olvaed.